Nuestro recorrido iniciará en Puente Nuevo. Desde ahí debemos dirigirnos hasta el kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru. El costo del pasaje es 3 soles. Desde ahí se deben tomar las combis de la empresa Santa Rosa de Quives que van para el distrito del mismo nombre. El costo del pasaje es 6 soles. El trayecto dura aproximadamente una hora. A medida que el carro va avanzando, observaremos que el clima va cambiando y está más soleado, lo cual recomendamos llevar gorra y bloqueador solar. Debemos pedir bajar en el santuario de Santa Rosa. La combi nos dejará frente a la entrada del santuario. En esa calle también se encontrarán diversos restaurantes. En esta misma calle tomaremos la movilidad de regreso. En Santa Rosa de Quives se encuentra ubicado el santuario de la Santa Linneña. Luego de cruzar la pista, nos debemos dirigir a la entrada del santuario. Ahí también encontraremos diversos puestos donde venden helados artesanales y artesanías. El acceso al santuario de Santa Rosa es libre. El santuario de Santa Rosa consta de dos edificaciones, la Casa de Santa Rosa y la Iglesia de Quives. En la Casa de Santa Rosa se encuentra un altar a la Santa Linneña, la piedra donde se inclinaba para la oración y una celda de penitencia. Abel Flores de Oliva nació el 20 de abril de 1586 en la ciudad de Lima. Sus padres fueron el puertorriqueño Don Gaspar Flores y la limeña Doña María de Oliva. Cuando tenía 11 años, su familia se traslada al distrito de Quives por 4 años, pues su padre fue nombrado administrador de un obraje. En este distrito fue confirmada con el nombre de Rosa, siendo su padrino el padre Francisco González. Al lado de la Casa de Santa Rosa hay un pozo de los deseos donde los feligreses depositan sus cartas. Cuando el pozo se llena de cartas, estas son retiradas y llevadas a la iglesia donde se ofrece una misa para posteriormente quemar las cartas. En la iglesia de Quives, la Santa Linneña fue confirmada por el obispo Toribio de Mogrovejo, quien años después también ascendió a los altares de la santidad. El altar mayor de la iglesia de Quives están los bustos de la Santa Linneña y también de Santo Toribio de Mogrovejo. A un lado de la iglesia hay una gruta con la imagen de Santa Rosa, donde los feligreses se acercan a rezar y a prenderle velas. Saliendo del santuario a unos metros para la mano izquierda se encuentra ubicado el mirador del distrito de Santa Rosa de Quives. Este es el mirador número uno del distrito. Desde el mirador se puede apreciar una vista panorámica del distrito.
Rosa de Quives es uno de los 7 distritos de la provincia de Canta y se encuentra ubicado en el valle del río Chillón. Desde el mirador también se puede observar la gran Torre de Quives, desde donde se practica el deporte del canopy. Para llegar a la Torre del Canopy debemos caminar de frente desde el mirador número 1, pasando por la puerta del santuario, hasta llegar a unas gradas, las cuales debemos de subir y llegar al mirador número 2. En la puerta del santuario también observaremos diversos puestos de artesanía. Frente a la carretera también se realizan paseos a caballos y hay ferias gastronómicas. La Torre del Canopy se encuentra ubicada en el segundo mirador de Quives. La empresa encargada de este deporte es Canopy Quives. El precio del canopy es de 70 soles por persona. Desde el segundo mirador también se puede apreciar una hermosa vista panorámica del distrito de Quives. De ahí también podremos apreciar a todas las personas que realizan el deporte del canopy. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.